Presidente de todos los mexicanos, muy buenos días. Carlos Pozos, reportero de La Molécula Oficial. Gracias por el uso de la palabra. Antes de iniciar mis dos preguntas, quisiera hacer de su conocimiento que a raíz de una investigación encontré un elefante blanco que costó 95 millones de pesos. Se trata del Hospital Comunitario de Tulum, que el 23 de marzo del 2016 Roberto Borge dijo que solo faltaba equipo médico para que pudiera funcionar. Si la Secretaría de Salud y el gobierno de Quintana Roo, de Carlos Joaquín, pudieran echarlo a andar, serviría mucho ese hospital para la zona del sureste del país. Mi primera pregunta, señor presidente. En medio de esta emergencia del COVID-19, se observa la falta de unidad y solidaridad hacia su gobierno. Hay jaloneos por los recursos económicos y ambiciones personales. Y mientras en España, Italia, Alemania y Estados Unidos la oposición apoya a sus gobiernos, en México se aprovecha para golpear. El COVID-19, señor presidente, ha sacado a flote las inequidades y la falta de patriotismo y solidaridad de muchos. Existen filias, pero existen más fobias. Al inicio de esta crisis, ¿podría usted hacer un mensaje presidencial en cadena nacional, haciendo un llamado a la unidad del país? Pues no se aceptó su tregua. Los escribanos, los intelectuales orgánicos, los voceros, los divos, las divas, los teachers, los periodistas, los líderes de opinión, los empresarios, los políticos, los artistas, los intelectuales, los dirigentes sociales, exmilitares, cada quien jala para sus intereses, señor presidente, y requerimos como mexicanos, los que votaron por usted y los que no votaron, un mensaje del jefe de Estado que nos dé la confianza y la seguridad de que triunfaremos si todos jalamos parejos hacia un mismo sentido. Presidente de México, los demonios están sueltos y los conservadores quieren recuperar el poder sobre los muertos y sus cenizas. Esa es mi primera pregunta. Bueno, mire, los hospitales que quedaron inconclusos se están atendiendo para que se concluya la construcción. Desde luego, tenemos que hacer una selección y en función de las prioridades. Ahora, por lo del coronavirus, estamos dándole prioridad a los hospitales que les faltaba muy poco para terminarlos. Por ejemplo, este hospital de ayer, de Tlaxiaco, se inició hace más de 10 años. Estaba en obra negra y ya se terminó. Así se están terminando otros hospitales, pero quedaron muchos inconclusos. Fue un tiradero de obras. Hay que levantarlos. Si me dicen, hace falta un hospital en este pueblo, pues comento, sí, si realmente es muy indispensable, porque la prioridad, no por el coronavirus, sino en general, es terminar los inconclusos, porque ya se invirtió, ya hay dinero ahí, y no podemos abandonarlos. Es como el caso del tren Toluca, Ciudad de México. Necesita 20 mil millones para terminarse. Ya están los trenes. Ni modo de decir, ahí se queda. Lo tenemos que terminar. ¿Sí? Nada más estamos viendo cómo conseguimos los fondos. Este año se está trabajando en el tren Toluca,
y hay una inversión de más de 3,000 millones, porque tenemos que terminar esa obra. Lo mismo en el caso de hospitales y escuelas y caminos y todo lo que quedó en proceso. Acerca de el llamado a la unidad, lo estoy haciendo constantemente, pero tenemos que ser muy objetivos, muy realistas. Va a ser muy difícil, ¿sí?, que en las circunstancias actuales los que estaban acostumbrados a robar, los que vivían al amparo del poder público, los que medraban, pues quieran sinceramente unirse para la transformación del país. Ellos apuestan al retroceso. Apuestan a un país convulso, señor presidente. Sí, pero no lo están logrando. Por eso el llamado a la unidad es al pueblo. Y les puedo decir que hay mucha unidad en el pueblo de México. Porque una cosa es la llamada clase política o la cúpula de poder económico y político. Y otra cosa es la mayoría del pueblo de México. Entonces, en la mayoría del pueblo de México hay apoyo, hay solidaridad. Las campañas en contra nuestra lo que quieren precisamente es que se rompa la unidad y que el pueblo no nos apoye. Pero eso no lo van a lograr, se los aseguro, porque el pueblo de México es mucha pieza. El pueblo de México es inteligente. ¿Cómo no va a saber que nos hace mal la corrupción? ¿Cómo va a querer regresar al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios? Entonces, no es como antes, que eran otros tiempos y otra política. El llamado a la unidad nacional que hizo el presidente Ávila Camacho y que están juntos los expresidentes, logra que esté junto a él el presidente Cárdenas y el presidente Calles, que estaban distanciados, y están los otros expresidentes, la unidad nacional. Son otras cosas. Ahora yo, sin decir no nos importa si nos apoyan o si mantienen su actitud hostil al gobierno, sin eso, yo lo que pienso que lo más importante es la unidad del pueblo, que antes no era tomado en cuenta. Por eso el pueblo está tan contento con el gobierno, porque no se toman decisiones en contra del pueblo, a espaldas del pueblo. Antes se decía, el pueblo no existe, la política es asunto de los políticos. Ahora es completamente
distinto. Y eso lo percibe la gente, lo sabe la gente. Y me están dando su confianza, me están dando su apoyo. Y desde luego que van a seguir los adversarios queriendo debilitarnos, pero no lo van a lograr. Y además, en mi caso, si yo estoy convencido, si estoy luchando por una causa justa, que es la transformación del país, por acabar con la corrupción, ¿cuándo creen ustedes que voy a ceder? Pues solo muerto. Son mis convicciones de toda la vida. Vamos a seguir adelante convocando, nada más dejando en claro, informándole al pueblo. Por ejemplo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, votaron en contra los legisladores del PAN, de la reforma al artículo 4 de la Constitución para garantizar el derecho a los adultos mayores a la pensión, el derecho a la pensión a niñas, niños con discapacidad, el otorgamiento de becas a estudiantes, la atención médica y los medicamentos gratuitos. Esa es la gran reforma social. Votaron en contra los panistas en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores votaron a favor. Pero ahora pasó a los congresos locales. Hasta ayer la mayoría había votado a favor. Solo una legislatura, pero quiero que lo sepan los ciudadanos de Aguascalientes. La legislatura de Aguascalientes, los legisladores de Aguascalientes, los integrantes del Congreso local, los diputados, diputadas de Aguascalientes votaron en contra. Y lo digo desde aquí porque a lo mejor allá, por el control que hay de los medios de información, todavía en algunos estados del país, o porque no se tiene en todos los pueblos acceso al internet, no se sabe. Entonces aprovecho para decirlo. Entonces, esas actitudes van a seguir expresándose. Entonces, nada de hipocresía. Llamados a la unidad y expresiones de que en la clase política van a actuar de manera responsable, pues ojalá, pero hay que actuar de manera precavida. Donde no tengo duda, al que le entrego todo mi corazón, es al pueblo, porque llevo años luchando y siempre ha sido el pueblo el que me ha sacado adelante, hasta en las circunstancias más difíciles. Es el pueblo el que me ha sacado a flote, no los potentados, no los de la llamada clase política, al contrario, esos son los que siempre me han querido destruir políticamente. ¿A quién le tengo fe, confianza, gratitud? Al pueblo de México.